¿Qué medidas va a llevar a cabo su consejería para frenar el ERE en HM y a qué causas atribuye esta pérdida de puestos de trabajo? Sí, señor Ripa, esta es una cuestión que de forma recurrente me pregunta y, bueno, no pasa nada porque es parte de mi cometido responder en la Junta a las cuestiones que ustedes tengan a bien plantear, pero vuelvo a repetirle que son preguntas que no entiendo muy bien qué pretenden o qué actuaciones pretenden inducir a esta consejería, salvo que me diga hoy otra vez que lo que hay que hacer es nacionalizar a H&M para salvar los puestos de trabajo, que es la receta estándar con la que suelen solucionar todo. Mire, al final me está hablando de un problema que obviamente lamentamos, esta regulación de empleo, como cualquier otra, que afecta a 5 personas en Asturias, pero que está en vía de negociación satisfactoria, puesto que lo último que sabemos es que se tratará de evitar la extinción de sus contratos a través de una reducción de jornada que no será superior al 20% de la jornada, se acometerá durante un periodo limitado a 24 meses y se revisará para poder volver a su jornada inicial. En cualquier caso, por este recorte en la jornada, recibirá la misma indemnización por horas reducidas que por el despido, es decir, 45 días por año para contratos anteriores a la reforma laboral de 2012 y 33 días por año para los años posteriores y una prima por antigüedad de 3.000 a 5.000 euros. Nosotros siempre hacemos lo mismo, tenemos un protocolo estándar. Tratamos de intermediar entre la dirección de la empresa y los trabajadores para buscar soluciones que sean lo menos traumáticas posibles, que sean acordadas y que sean consensuadas. Pero, obviamente, por eso le digo que ante este rosario de situaciones, en este caso 5 trabajadores, que usted nos trae sistemáticamente a la Junta, le digo que el procedimiento suele ser el procedimiento estándar de intermediación. En este caso, fíjese, se da otra circunstancia que ya le había comentado, y es que no tramitamos nosotros como autoridad laboral, sino que lo hace la Dirección General de Trabajo del Ministerio, que es la autoridad laboral competente al tener la empresa en plantación en varias provincias, pero lo que hacemos siempre, ya le digo, es intermediar y, en cualquier caso, lamentamos siempre cualquier noticia de recorte y de regulación de empleo. Vamos a aprovechar esta pregunta para hablar de la pérdida de empleos en multinacionales del comercio, que están obteniendo beneficios millonarios. El caso de H&M era uno más, oyendo también, trajimos aquí el caso de Douglas, sabemos que también en el Corte Inglés hay situaciones, va a haber más empresas que pueda haber estas consecuencias, digamos, de un proceso de digitalización, es decir, de paso a venta online, que mantiene los beneficios para la empresa y que quiere, digamos, incrementar aún más esos beneficios despidiendo a trabajadores, especialmente a trabajadoras, también hay que decirlo, de estos sectores, y que ese proceso lo estamos encontrando durante este año, ¿no? Y que, por lo tanto, se tiene que responder, ¿no? Y es una situación que puede alterar profundamente la economía, ¿no? Porque se basa en empresas con beneficios, digitalización y una reforma laboral impulsada por el Partido Popular que permitía despedir a empresas con beneficios millonarios. Yo quería traer este tema porque quería que este Parlamento, especialmente quería que este Parlamento hablase de unas trabajadoras valientes que impulsaron una movilización de David contra Goliat, que mantuvieron concentraciones en Parque Principado, concentraciones que en muchos casos fueron bastante silenciadas o bastante poco seguidas, que no tuvieron, y se lo tengo que decir, no tuvieron el apoyo público que merecen y que han tenido otros trabajadores y otros conflictos en la comunidad autónoma y que me parecía y me parece que hay que lanzar un mensaje, ¿no? De que el Parlamento, las instituciones públicas, están con los trabajadores y las trabajadoras en estos conflictos laborales y especialmente con las trabajadoras que muchas veces están en conflictos con menos repercusión pública, que pasan más desapercibidos, en condiciones difíciles, ¿no? En este caso, la movilización ni siquiera podían entrar en Parque Principado porque había una persona de seguridad que impedía la entrada, ¿no? Sacaron estas camisetas que sacaba la propia H&M, la H&M Club, ¿no? Y que era moda con beneficios, ¿no? Y decían, moda con beneficios para despedir, moda con beneficios para los directivos. Directivos que ganaban dinero y no les importaba despedirlas. De trabajadoras que llevaban 10, 11, 12, 14 años trabajando en H&M en Asturias y que la empresa les planteó, mire por dónde, les planteó un ERE salvaje, en un primer lugar, de 1.066 puestos de trabajo, que redujeron tras la negociación, tras la presión social, tras el daño también a la imagen de la propia empresa por estas movilizaciones, a 349 despidos. Se redujo también el número de despidos en Asturias.
pero era lamentable, ¿no?, que la empresa planteaba su satisfacción por los resultados comerciales a la vez que hacía despidos que lo cargaban los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Este proceso aún está abierto, está hasta final de mes, y se están jugando aún muchas cosas. Mire, se están jugando la bajada de las horas de las trabajadoras, la precarización del empleo que queda. Básicamente, que se vayan sustituyendo progresivamente puestos de trabajo de trabajadoras con muchos años de experiencia y con unas horas de jornada regular por trabajadores progresivamente con menos experiencia, recién llegadas, y con una jornada a tiempo parcial, ¿no?, que se instala en la precariedad. Eso es lo que se está jugando ahora y eso es lo que yo creo que hay que lanzar un mensaje bien claro, ¿no?, porque con medias jornadas no se vive, ¿no? Además de que están sufriendo las consecuencias de los ERTEs acumulados durante los últimos dos años y, además, el ERE y las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que han sufrido, ¿no? La pregunta es, ¿el Principado va a buscar alguna fórmula o va a caminar, empujar en la dirección de alguna fórmula para que el empleo que subsiste dentro de este sector sea de calidad? ¿Vamos a empujar para que haya convenios del comercio, por ejemplo, como en Pontevedra, que no permita contratar por debajo de las 27 horas semanales? ¿Vamos a empujar para obligar a las multinacionales con múltiples beneficios, millones y millones y millones de euros de beneficios, para que no basen sus beneficios en la pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras y en condiciones de trabajo inaceptables? Bueno, pues ese es el mensaje que yo le pido. Defensa del empleo, actuar ante los riesgos de digitalización, apoyo a las trabajadoras, asegurar que empresas con beneficios no realicen despidos, asegurar empleos con las horas dignas. Eso es lo que tenemos que trabajar, reconocer, y termino, y en este caso, reconocer que la lucha de las trabajadoras de H&M dio resultado y decir que este Parlamento y este Gobierno tiene que estar con la gente que lucha, con la gente que lucha por el empleo, pero en realidad por el empleo en Asturias, porque haya futuro en Asturias. Y les quería agradecer públicamente esa lucha que hicieron y que consiguió doblegar los intereses iniciales de la empresa H&M. Señor. Sí, señor Ripa. Bueno, antes de nada, todo mi apoyo y solidaridad para las personas que, desgraciadamente, son muchas y más como consecuencia de esta pandemia, ven peligrar su puesto de trabajo y, por tanto, su proyecto vital. Yo, como le digo, toda mi comprensión, toda mi solidaridad. Yo, en estos temas, como en otros, le voy a contestar, pero yo necesito que se nos escuche. El Gobierno no se nos escucha, se viene con un discurso preconfigurado. Me dice que qué vamos a hacer para apoyar al comercio cuando le hemos dicho que estamos presentando y hemos presentado el plan de digitalización del comercio de Asturias, en el que todos los agentes económicos y sociales han apoyado, y que nos va a permitir modernizar el sector para garantizar su supervivencia y que pueda respaldar empleos de calidad. Por tanto, ya estamos trabajando en ese ámbito y necesito que, por favor, interioricen en sus discursos la información que les vamos dando, porque, claro, si no lo hacen, luego vendrán estos discursos de que no hacemos nada, de que no se trabaja, de que no se ponen soluciones. Es decir, se las contamos, no nos escuchan. No sé yo si esto es un ejercicio democrático o es otra cosa, es un teatro. Nosotros no queremos hacer teatro, queremos poner soluciones sobre la mesa. Mire, y a la hora de poner soluciones, hay modelos diferentes. Nosotros queremos que la economía asturiana sea competitiva en un mercado global. Ustedes plantean que la solución para el comercio es que Asturias sea un mercado cautivo, poco menos que una autarquía, que no entre Amazon, que se blinden a los clientes aquí y no puedan salir. Oiga, eso es poner puertas al campo y eso no se va a poder hacer. Nosotros tenemos que resolver los problemas de una economía global y, en ese sentido, el programa de digitalización del comercio asturiano es una buena solución que ponemos sobre la mesa, además acordada con el propio sector, y por esa vía estamos poniendo soluciones. Ya le digo, un modelo que a veces parece muy distinto al que ustedes proponen y, obviamente, en el que no estamos de acuerdo.